Buenas. Hola. Voy a iniciar una nueva entrevista. Voy a iniciar un nuevo live. Y en el día de hoy entrevistaré a Nicolás Monti. Así que apenas Nicolás Monti se conecte, voy a iniciar con este nuevo show. Le voy a mandar el link, así se conecta. Buenas, así que ahí estoy, hola, estoy esperando que Nicolás Monti se conecte. Mientras tanto, para que queden, estamos escuchando a Ips, a ver si se conectó. Ahora le mando la invitación. Ahí va, ahí le mandé la invitación a Nicolás, así que apenas ahí se conectó. A ver si ahora vamos a invitarlo. Ahí va, ahora me deja. Así que apenas pone OK nuestro amigo Nicolás Monti, va a tener que aparecer abajo mío. Y hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Me alegro. Gracias por la invitación. De nada. ¿Qué andabas haciendo? Estaba leyendo. Y me olvidé completamente. Leía un libro de Andrés Di Tella que se llama Cuadernos. Bien. ¿De qué era? ¿De cine? Es de cine. Bien. Porque él es cineasta, ¿no? Está ahí en el coso de litera de cine. Exacto. Y es un libro que, bueno, ahora sobre cine documental, más que nada. Bien. Hoy descubrí a un ucraniano que se llama Sergi no sé cuánto, que firmó, acabo de ver la muerte de Stalin, son 2 horas del funeral de Stalin, sí. Es buenísimo. Sí, sé de esa película. Es muy buena. Después viene una que se llama Fábrica también. Hoy me enganché con el tipo ese. ¿A dónde estudiaste artes? No estudié formalmente artes. Ah, ¿qué estudiaste? ¿Algo o no? Nada. Ingresé a la UBA para hacer ciencias de la comunicación, de la cual hice un poco la carrera y después estudié fotografía bastante tiempo. Bien. Fotografía documental. Y después hice, bueno, talleres, clínicas, cursos de distintas cosas que quise ir aprendiendo. Pero no, formalmente lo estudié artes visuales. ¿Y cómo fuiste armando tu educación? ¿Cómo la fuiste armando? ¿Los talleres, los profesores? Un poco por curiosidad y por intuición, te diría, no sé, por cómo fueron sucediendo las cosas. Y creo que, no sé, la carrera de un artista la podés planear mucho, pero a veces por más que planees las cosas, van cambiando, ¿no? No van. Sí. No es tanto lo que uno siempre elige. Es de acuerdo a las posibilidades, la situación, bueno, entonces los fue gustos, la desilusión. Sí, los momentos, y bueno, la verdad es que empecé con la fotografía mucho tiempo, después empecé a pintar en la calle durante también varios años. Bien. Y ahora estás con la cerámica. Y ahora estoy con la cerámica, entre otras cosas también, porque no es que solo... No. Solo hago cerámica. Contanos un poco de este banquete que hiciste acá, en La Reta. El banquete, bueno, se llama Los Años Más Duros y es una obra que hice... ¿Esta? Sí, que empecé en el año 2018, junto con Joaquina Lagos, que ella es ceramista. Ah, bueno, ok. Desde ese momento que seguimos trabajando juntos en distintos proyectos. Y es una obra, bueno, que nos llevó 2 años de producción. Me llevó mucho trabajo y... ¿2 años? ¡Wow! Sí, 2 años. Y bueno, en un principio era como un...
un rescate arqueológico de la comida de bodegón, ¿no? Como casi un archivo de algo que está en extinción o que está mutando. Bien, ahí tenemos. Por eso, ¿y por qué me interesaba eso de la comida? Porque usás mucho la comida. Acá tenés unos choripanes. Sí, bueno, empecé en realidad con. Antes del banquete ese, hice una película documental sobre cocina argentina, que Ah, qué bueno. nunca fue publicada todavía. Está inédita. Bien. Entonces ya venía medio enganchado en la temática. Y bueno, desde ya que me gusta mucho comer y. No sé, tenía. Me parecía un lindo proyecto eso, como lo de la comida argentina, que aparte, bueno, Bien. involucra la cultura, involucra la inmigración, es como Sí, un gran muchas cosas, tema. ¿no? Sí, es un gran tema, exactamente, que también a lo largo de la historia del arte hubo muchos artistas que lo Bueno, acá utilizaron. tenés la típica imagen de un bodegón, ¿no? La botella, no sé, de coca, los cigarrillos, ese servilletero fantástico este que ya está en extinción. ¿Qué es un flan? No, algo con un Ese, no, almendrado. un almendrado con charlotte de chocolate. Exactamente. Ahí Sí, está. y eso fue una muestra que hicimos que me invitaron a participar en La Boca, en una cantina semi abandonada, o sea que funcionó como cantina muchos años, pero hace por lo menos 20 que no, que está cerrada. Y Bien. ahí monté algunas piezas de cerámica, la verdad es que quedaba muy bien en el lugar. Todas son tuyas, ¿no? Estas. No, no, esas fotos son de distintos Ah. artistas, era una colectiva. Lo mío era lo que estaba en la mesita, después creo que había una Acá hay una. pizza, había Sí. otras cosas más, pero bueno, no, sí, éramos varios artistas. Bien. Y bueno, y después, hace poco también estás, bueno, la repetiste con una performance en el tren. Sí. Eso fue con Manuel Mendoza, un artista de Puerto Rico, que estuvo durante unos meses haciendo una residencia acá en Argentina. Nos conocimos. Y bueno, yo justo también estaba trabajando con una imagen del Gauchito Gil y con los santos paganos de Argentina. Y él estaba con un proyecto con santos de Latinoamérica. Así que medio que armamos esto, hicimos unos flyers que le entregamos a la gente con imágenes. De la difunta Correa, del Gauchito Gil, de Maradona y de. Ah, bien. Sí. Acá está el bodegón. Ese es Ahí lo Benigno, el lugar en la encontré. Boca, sí. Ahí está. Y si vas al. Si queda algún bodegón, ¿qué pedirías? ¿Cuál eras? ¿Qué pedías? ¿El arroz con calamares? ¿Qué pedías? No, y no, te digo. Milanesa napolitana con papas fritas es un clásico. Después, Bien. durante muchos años fui vegetariano, así que pedía los ñoquis o cualquier plato vegetariano, una provoleta con una ensalada. ¿Y por qué volviste a ser carnívoro? Por un choripán, ¿podés creer? Bueno, pero el choripán tiene carne, ¿no? Tiene todo. ¿Tendrá Bueno, carne? a ver, la pregunta durante también yo. Empecé a ser vegetariano en el año 96, imagínate que hace un montón. Sí. Y también siempre era tipo, ah, cociné, pero no te hice carne, te hice pollo. Bueno, es lo mismo, no comía pollo, no comía pescado, no comía ningún animal muerto, o nada que tuviera ojos. O sea, Claro. pero mucha gente pensaba que el no comer carne es que no comes una vaca nada más. Vaca. No, yo no comía ni po nada. El choripán es carne. Sí. Sí. Y después tenés una revista. Sí. Hago una revista que se llama Lunfarde, que la versión nueva es impresa, porque también Ah, bien. esta revista la hice hace 10 años junto con Gustavo Di Mario, en una revista digital. Bien, acá Y está. la hicimos durante 3 años, publicamos casi 30 números más o menos. Todo Y digital. la revista era digital, exactamente, en el 2010. Bien. Y ahora hago esta junto con Alex del Río, con Esteban Saralegui. Somos un equipo muy, muy chico, pero
Pero nos divierte hacer la revista. Es un, en medio que la, fue un proyecto de la pandemia remontarla. Es una revista sobre arte y cultura argentina. Bien. Medio que no se refleja en el Instagram de la revista, no se refleja nada del contenido. Nunca, no publicamos el contenido de la revista. Bien. Tiene, Bueno, pero trae te... algo nos imaginamos, ¿o no? Sí, trae textos, trae juegos, trae crucigramas, sopas de Ah. letras, anagramas. Es como para escribirla. Trae horóscopo. Ah, Bueno, no cosas. imágenes. Test de personalidad. Sí, también es de imágenes. ¿Para qué voy a buscar Ah. una o consigo una y ojeo acá? ¡Ale! No me pasas una Revit que debe haber por ahí. Y. El Acá tenemos el Choribondi. Chorigón. Y bueno, es ¿Caes? un. Sí. La idea es eso, ¿no? Como darle un espacio también a artistas que no tienen tanta Difusión. difusión. También me mantiene a mí todo el tiempo investigando y buscando y estando alerta y en tema. Así que me está bueno. Acá tengo un ejemplar. Es blanco y Bien. negro. Bueno, acá en este último número hay una gran nota a Marcelo Pombo, por ejemplo, que liberó su archivo de imágenes Sí, muy y bueno, están Pombo. para uso libre en internet. Entonces, bueno, esto es el más o menos. No se ve mucho así, pero después hacemos Bien. unos test de personalidad, un censo medio absurdo también. ¿Y cómo fue el paso del Bueno, digital y textos, al que algunos los papel? escribo yo. Ah. Y el paso del ¿Te digital al papel fue, bueno, pasaron 10 años. ¿Pero te convence En este o momento me ahora te parece que das cuenta? estamos. Estás medio atrasado ahora, ¿no? Es como que fuiste al No. revés. Fui al revés, y me parece que después en la pandemia y que a partir de ahora estamos todo el tiempo con una pantalla. En el Sí. 2010 no era tan Sí. normal estar todo el día con esa adicción al teléfono o conectado o el teletrabajo, esas cosas. Entonces me parecía que hacer una revista digital ya también era medio como algo más para la pantalla, no quería. Algo como para sacarte un poco de la pantalla. Sí. Tampoco es un libro, no requiere de. ¿Entendés? Como es más didáctico. Aparte, si es Tiene. para juegos, está bueno que sea a mano, ¿no? Sí, y era un poco eso, ¿no? Era como, bueno, si estamos todo el día con una pantalla, o sea, lo que fue el confinamiento, eso, era estar todo el día. Bien. ¿Y hacer crucigramas? Hago crucigramas. Y mientras estás haciendo el crucigrama, ¿cuánto de verdad hay cuando se hace el crucigrama y cuánto hay de ir fijándote las respuestas? Las soluciones, no, eso lo hacía cuando era chico, digo, ya no me fijo las soluciones, me parece. De última lo dejo inconcluso, si alguno no lo sé, Ah, ¿en serio? No pero. te creo. Y si llega a pasar, sí, no tengo. O sea, prefiero dejarlo así que ir a mirar la solución, me parece medio tramposo. Sí, bueno, pero ¿no te da como curiosidad? No, para nada, tampoco soy tan. Para cuando viajo en tren, me gusta tener, por ejemplo, una revista de crucigramas o encima, si tengo que. No sé, por lo general, no digo que todo el tiempo crucigramas, pero me gusta cada tanto tener una revista y voy completando así aleatoriamente. Ahora una página, empiezo uno y Ah, por ahí. claro. Después lo retomo el mismo, no sé cómo. Bien. Sí. Bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tienes que elegir 10. Sí. Arranquemos. A ver, espera un segundo porque las tengo acá en la compu. Arranquemos con las preguntas. Sí. Me sonó el cuello. Bueno, acá lo tengo. A ver. Empiezo con la primera, así más o menos en el orden que iban. Esquina de mi ciudad, esquina favorita de mi ciudad. A ver. Corrientes y Alem. Corrientes y Alem. Luna Park. Exactamente. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué la elegís? Bueno, el Luna Park está un poco más. Sí, una No es cuadra. exacto, se ve desde ahí. Sí. Porque me parece Vamos a como buscarla.
una esquina que es como de una gran ciudad. No sé, me parece Buenos Aires para mí. Se ve que siempre, si, transité mucho la avenida Paseo Colón y Alem. Y me gustan los edificios que se ven desde ahí. Me parece como una buena panorámica. Bien, sí, que tenés el teatro, bueno, no el teatro, el museo, el Correo Central. El CCK, sí. Después tenés, ahí vamos a buscar una imagen porque se me olvidaron. Después tenés el edificio, el Comafi, no, el Comafi no, uno de esos. Sí, tal cual. El de José Levich. Sí, el que está en la esquina. Sí, ahí está. Ahí está el estacionamiento. Ahí está el Como Luna Owens, de Park. Perú. Sí, ahí tenemos el. El CCK. Y este es Ese el es el Comega. Comega, es exacto. De Alfredo José Levich, que es un gran señor. Y esta es la otra esquina que está. Sí, es muy linda esta esquina. Y contanos un encuentro de ahí. ¿Eras de encontrarte en Alem y para algo acá? No, no, para Esperando. nada. Esperando el 152. No, no sé, pero pasaba mucho Bien. por ahí o me bajaba del subte ahí. Es una Sí, esquina que ahí. me recuerda a otras grandes ciudades también. Como que me parece que, Sí. además de ser Buenos Aires, me recuerda a otras ciudades. Sí. Y Sí, ahora el bueno, porque Metrobús cambió el también puede paisaje ser un poco. una. Sí, también puede ser una esquina de. Bueno, voy a Luna Park y me encuentro acá en la esquina, ¿no? Sí. Ahí está. Así que vamos a el La 152 para ahí. ¿No te gusta más preferís con Metrobús o sin Metrobús? verdad es que el Metrobús me parece muy muy práctico Para viajar. para la gente que se desplaza en transporte público, Sí. es sumamente útil, como te llegas mucho más rápido. Así Bien. que sí, quizás podrían hacerlo menos horrible, ¿no? Viste como todas las paradas con todos esos colores, como podría ser un poco menos feo, pero Más lindo. Exacto, no, no es necesario hacer tanta. O sea, sí, tampoco es Ahí que sea está. espantoso, pero bueno. Ah, mira, acá hay una foto sin Metrobús. Mira vos. Sí. Mira. Qué raro. Ahí están los colectivos de la otra punta. A ver, vamos a movernos de vuelta. Y aparece el Metrobús. Mira qué mágico. Amo esto. Bien. Con Metrobús y Metrobús. Puedo hacer un capítulo de Los Simpson entero. Vamos a la siguiente vamos a la La siguiente pregunta. siguiente pregunta es el edificio, mi edificio favorito de Buenos Aires, Sí. que es el Otto Wolf, ahí en Perú y Belgrano. Bien, lo están recuperando ahora. Sí, lo están recuperando. ¿Por qué lo De has hecho, elegido? porque vivía ahí a la vuelta, Ah. viví un tiempo y tengo mi taller en San Telmo y también es una esquina por la que paso mucho y me encanta. Me parece como uno de los También edificios. Bueno, Buenos Aires tiene un montón de edificios. Esa es una ciudad hermosa. Entonces, fue una pregunta muy difícil, pero ese es como un clásico de mi barrio, ¿no? De San Telmo. y ahora vivís en San Telmo, ¿no? No, yo soy bastante nómade, no vivo. O sea, tengo mi estudio en San Telmo, pero no vivo Ahí. más ahí. Sí. A ver si lo encuentro. Si es esto. No, Independencia, no, Belgrano es, ¿no? Sí, Belgrano y Perú. Sí, ahora le pusieron un Starbucks abajo. A Ya hace ver. rato ya que tienen Starbucks abajo, sí. Ahí está. Uy, tengo un 24 atrás. Pero ahí está. Es hermoso. Sí, las El torres 24. esas, cuando cae el sol y cruzas por Avenida Belgrano y las torres son muy hermosas. Ahí está, es muy lindo. Sí, Es ya un te digo, fue. momento, es un Fue momento difícil. muy, muy particular que justo un 24 esté pasando. Los que conocen el 24 saben que pasa uno cada 2 horas, ¿no? Es lerdo, ¿eh? Sí. Es hijo de puta el 24. Sí, yo la verdad es que lo evito, no lo tomo. Sí, yo lo odio. Cuando iba al Yuna, que a veces tenía que esperarlo ahí en Plaza de Mayo. Sí. No te paraban los hijos de puta, así que yo me paraba en el medio de la calle para ver para pararlos así. Y Sí, son muy guachos. Ahí está a mí el.
cuando alguien viene de esa zona, de Villa del Parque o de por ahí, que en el 24 hasta San Telmo, yo digo, ¿por qué haces eso? Porque es como pasar una semana arriba del colectivo. Sí. Ahí están los muchachos estos que son hermosos también. Sí, que son los trabajadores que participaron, o sea, los oficios que participaron en la construcción del edificio. El Sí. herrero, el Y ahí diseñador, tenemos, bueno. y ahí ves cómo el señor está, ese que está apoyando toda la carga, ¿no? Esa cuestión del hombre, ¿no? De soportarlo de arriba, ¿no? Sí. Ahí están. Es muy lindo este edificio. Ahora lo están como reparando, así que ojalá que quede bien. Y bueno, pasemos a la siguiente, a ver, ahí lo tenemos. A ver, edificio de Berlín, Bien. la Estuviste Filarmónica. exponiendo en Berlín. Estuve el año pasado exponiendo en Berlín, ¿Cómo estuve tres llegaste ahí? meses, como en avión. No, la verdad es que me invitaron un poco el confinamiento, el año ese de encierro que nos comimos acá tan obligatorio y Sí. todo. La verdad que me afectó muchísimo y no para bien, fue como necesitaba salir. Y medio que tengo amigos en Berlín, tengo amigos, muy amigos, donde sé que me Bien. puedo ir a quedar y que tengo apoyo y respaldo. Y así que por eso es que decidí ir ahí a visitar a mis amigos y mis amigos. Uno me invitó, justo estaba abriendo una galería de arte, un pequeño, en un garaje en el edificio, tampoco es que era algo muy. Así que me fui a trabajar ahí, lo usé como taller ese espacio y después lo convertimos en galería. Lo pintamos todo, construimos. Ah. Sí, y además participé en otra exposición que estaba organizando él junto con otro curador en la Isla de los Museos de Berlín, que ese ya es un Sí. proyecto mucho más grande. Bueno, para ahí hice tres obras. Y las hiciste todas en Berlín, Sí, hice todo esas allá. obras. Sí, hice todo allá. Trabajé con cerámica medio a contrarreloj. Bien. Porque la cerámica lleva mucho tiempo El animalito es. lo hiciste allá. El animalito ese lo hice allá, el Met Eagle, ese es es con carne cruda. Y es como un Sí. erizo de carne cruda con cebolla incrustada. Ah, ¿eso es un alimento? Es un alimento, sí, es una comida medio de la posguerra, pero bueno, muy tradicional de alemana, súper tradicional. ¿Y está buena? No, imagínate que no probé eso porque ya me da impresión. Es carne cruda Sí, como con. sushi. Sí, no, no, es como el sushi, pero. Y se ve bastante freak también porque lo decoran con cebolla cruda y le ponen dos aceitunas de ojos. Es como medio. Sí, esta es. Ahí cuando vi la imagen me encantó. Bueno, eso Es muy es. lindo. Estas son aceitunas de ojos. Son aceitunas de ojos, son un pepinito, le ponen, y después el resto son cebollas crudas, y es un ¿Y bichito, es como estos? todas las cosas blancas son cebollas Cebolla crudas, cruda. sí. Bien. ¿Y qué acá está? ¿Y qué Ahí animalito está. es? Es un erizo. Un No, pero en erizo. la carne cruda, ¿de qué carne es? Y es medio mezcla de vaca y de cerdo. Ah, Yo averigüé todo, sí. investigué. Los alemanes no podían creer porque yo sabía más de comida alemana que ellos. Sabía qué cocinero lo había inventado, en qué año, Claro, porque cómo ellos había. comen mucho, comen la salchicha, ¿no? Sí, bueno, estuvo divertido. Lo que me disparó es hacer la muestra fue la investigación y todo, fue un poco la tosta Hawái, que es un plato. Una rodaja de pan lactal Sí. con una feta de jamón, una ananá de lata, una rodaja de ananá, queso cheddar y una cereza arriba. Es Qué como un raro. plato. Era esa sofisticación de la posguerra, ¿viste? Que con. ¿Y Tenían que esto qué viajar era? con la mente porque no podían, estaban en la Claro. pobreza absoluta. Eso es el Pinocchio Ice Cream. Es un helado que lo sirven así, con el cucurucho al revés, como si fuera un pinocho. Bien.
Y eso es el desayuno berlinés, que es un café negro con cigarrillos. Y listo. Y listo, sí. Y a la bolsa. Bien. Y ¿Y esto? Ah, ¿esto? eso es sulce, que es un queso de cerdo. Bien. ¿Y qué tiene? Dos huevos y aceitunas. Sí, son bastante asquerosos, es como una gelatina que en cada familia se prepara distinto, pero a base de grasa, con grasa de cerdo, huesos, vegetales, se le puede poner de todo, hay distintas recetas. Ahí hay papas fritas, hay una torta, está como la bandera de Ese tu país. es el Puckler Ice Cream, en realidad es un helado también re típico de allá. ¿Y esto lo aprendiste todo comiendo en Berlín o preguntando? Leyendo, investigando, sí, y también comiendo, porque probé todo. Menos el metir, menos las cosas muy asquerosas. Y entre todas esas asquerosidades, ¿qué mejor, lo dulce o lo salado de Berlín? La verdad es que la comida alemana típica es bastante insulsa, ya te digo, es papa y cerdo y un día, por ejemplo, iba a una feria en donde lo que pasa es que en Berlín hay comida de todos los países. Ya casi no queda también un poco, pasa eso, la comida tradicional alemana casi en Berlín no la conseguís, conseguís comida Ah. vietnamita, conseguís sushi, cualquier cosa, hindú, turca, de todo, pero comida alemana típica muy poco. Y hubo una feria que el único puesto que había que vendía era un matrimonio que vendían platos típicos y un día uno de los platos típicos era tipo un puré de papas con dos huevos duros y una salsa medio de mostaza. Pero ese era el plato, puré con dos huevos duros. Claro, pobreza Imposible que me acuerde. máxima. Claro. Y a ese puesto yo iba a testear todos los platos alemanes, porque realmente tenían esas cosas que ya no se sirven en Berlín. Bien. Y acá tenés también sifón, tenés un sifón, así que también, bueno, hacés todos los objetos en realidad. Sí. Veo esto y estaba pensando en el bodegón argentino, ahí tenemos las tortas. Viste que casi siempre cuando vos vas a estos tipos de restaurantes o bodegones, o estas pizzerías, viste, Plaza del Carmen, todos estos, estas esquinas porteñas. Viste Sí. que cuando terminás de comer la pizza o la milanesa, tenés la opción del helado, ¿no? Entonces siempre tenés el helado con el nombre del restaurante, ¿no? La Gran Tanto, que es la copa helada, ¿no? Con todo metido y todas las sobras, ¿no? Está el postre al nombre del local y la pizza al nombre del local, ¿no? Que tenemos de ananá, pomelo, lo que se dé la gana. ¿Con cuál te quedarías vos? ¿Con qué pedirías? ¿La pizza del local o la copa helada del local? Yo creo que la pizza. La pizza del local, la que te Sí. viene con ananá, Con todo. palmitos. La que venga, sí. Creo que el salado ¿Te convence más? me convence más, sí. Podría que después la copa helada, genial, porque ese momento que pasás vergüenza, ¿no? Que sentí vergüenza que te traigan eso en la mesa, ¿no? Es una obscenidad, sí. Eso cuando en Mar del Sí, Plata. Es muy Mar del Plata. también. Bueno, de hecho el postre ese, que hay uno que tiene una altura El como, bueno, Pinocchio. no, el Pinocchio no es tan alto, pero después hay uno que hice en Buenos Aires que estuvo exhibido ahí en el Museo Larreta, se llama Postre Mar del Plata justamente, y Ah. es el que está montado sobre un espejo, y es eso, es como un parque de diversiones dulce. A ver si lo encuentro. No, acá no lo tengo. En Porque el acá estoy en Lig. Mar del, acá estoy en Mar del Plata. Porque estos son. Esto es Mar del. Eso también es Mar del, un poco más sofisticado. Sí, eso es Mar del. Y es, viste, los bodegones españoles de acá. También, cuando me empecé a investigar sobre el postre Mar del Plata, está ahí atrás, ¿ves? Que se ve Ahí en la atrás, foto sí. esa. Pero es alto, es una con unas obleas en. Sí, la olea no, la olea no puede no estar. Ahí, para que voy a buscar otra foto y te paso. Y Capaz que lo encuentro por acá. bueno, justamente lo bauticé Postre Mar del Plata porque. Y sí. Sí. Y acá el New Balance. Y hay una zapatilla también. Bien. Sí, bueno, con la cerámica a veces.
hago cosas que por ahí no tienen un destino cierto. Acá tenemos un postre fálico. Ese es el Mar del Plata en proceso, cuando recién empezó, o sea, cuando lo empezamos a hacer. Bien. Aparte de fálico, tiene formato de pija. También la copa helada. ¿Tiene qué? Tiene formato de pija también. Sí, era tal cual. No como y comiendo de la punta para abajo. Sí. Acá Vamos a está, la próxima. mirá. A ver. Para que te lo paso. Ahí lo encontré, es un video, por eso. Ah. Y acá está Madonna. ¿Estás listo para tomar una Coca-Cola tan fría, bien fría? Ese es un video que hice, Bien. un video ensayo. Bien. Ah, acá está, a ver. Ahí está el video. ¿Y cómo te dice? Porque, bueno, tenés como muchos colores, ¿no? En la cerámica, pues es como realista, ¿no? Y bueno, los que. Cuando haces cerámica, vos, cuando vas a hacer la cocción, vos pintás con los esmaltes, y el esmalte tiene otro color, y cuando sale el cocinado, aparece el color verdadero, ¿no? El azul es blanco, por ejemplo. ¿Cómo te manejás con ese tema usando tanto color? O sea, ¿cómo te manejaste en el color de la cerámica, que no es como uno piensa, que uno pinta en azul y el resultado es en azul? Y la verdad es que es completamente distinto, es siempre de no saber qué va a pasar. Es No. experimentación total, un poco y otro poco, ya sé por qué. Pero bueno, cuando hice este primer proyecto de la comida todavía no dominaba mucho, pero bueno, ya te digo, lo hice con asistencia de Joaquina, que ella es una capa en el tema de cerámica, entonces. Pero ella tampoco es que me fue. Como también se trata de pintura, ¿no? En un punto, es como decirle a alguien cómo pintar, ¿no? Como podés transmitir algunos conocimientos, pero el resto después también está en lo que vos quieras, en tu Pero al menos intención. el pomo es el mismo color. Sí, exacto. Y acá, bueno, tampoco varían tanto los colores, pero bueno, no es lo mismo pintar con un polvo, que es esto que los esmaltes son por lo general un polvo que vos lo humedecés, que pintar con óleo, o sea, como es nada que ver, es una experiencia No. totalmente distinta. Y Y también en la cocción cambia el color. hay colores que por ahí después también viran al negro, un rojo que por ahí vira al negro o al blanco, no sé cómo. Sí, pasan cosas locas, pero también es parte de eso, ¿no? Es parte justamente De la sorpresa. de la sorpresa. Y también cuando hicimos el postre este Mar del Plata, era un poco porque veníamos trabajando tipo milanesa con papa frita, con huevo frito, puchero, asado, picada, todo muy así. Y en un momento ya digo, quiero hacer algo que sea un poco más delirado, ¿no? Como Sí, va divertido. inventar postres, inventar cosas. Por eso ahí hay algunas cosas que no son postres reales. Está la banana split, pero después el resto es medio. Te tendrías que ir una semana a Zurich, a Suiza. Me encantaría. ¿No? Ellos son especialistas en todo lo dulce, ¿no? En todo lo dulce, sí. Pero igual sos de No, salado. no, soy de todo, te digo, me encanta comer, la verdad, pero bueno, siempre me tira más un sanguchito de miga. Bien. ¿Jamón y queso, pan blanco o jamón crudo, pan negro? Queso y aceitunas negras. Bien, más exótico. Sí. Pero vamos a la próxima. Próxima pregunta. Ay, para. Ah, ¿por qué la Filarmónica de Berlín? Ah, porque el edificio me pareció muy Este, hermoso. ¿no? Es muy Sí. lindo. Es muy lindo y por dentro también fui un día a ver un espectáculo y me pareció realmente Bien. muy lindo, muy original, hermoso. Por eso. Y Bien. también es bastante distinto a los edificios de Buenos Aires, ¿no? Como. Bueno, Sí. película argentina. A ver.
Y puse una, o sea, como elegir la que más me gusta es muy difícil, pero puse una que vi hace poco en el Bafisi, a las 2 semanas, que se llama Fanny Camina, que es de Alfredo Arias, con Ignacio Bien. Mayorens, que son dos directores. Fánica. Fanny Camina, que es sobre la historia de Fanny Navarro. A ver, ¿quién es Fanny Navarro? Fanny Navarro es una cantante de tango. Ok, ahí está. Y bueno, la verdad que me encantó la película, me pareció que está muy buena. Trabaja Nicola Constantino, están sus obras. Las obras de Nicola están en la película también. Nada, no conocía la historia, o sea, sí sabía quién era Fanny Navarro, pero no conocía Su drama. tanto su drama, exacto. Y me gustó la peli. Bueno, Nicola hace de Vita. Bien. Y me parece, nada, la Alejandra Ralano verdad, debe ser la cantante, ¿no? Alejandra Lanos es la cantante, exacto, ella hace de Fanny. Que Bien. trabaja ya, bueno, en Fundación Proa hubo un ciclo el mes pasado que también, con una película de Alfredo Ahí Arias está. también, que se llamaba Hello Andy, también con Alejandra Radano, porque bueno, él trabaja mucho con Ah, ella. vi eso lo Hello de Andy. Andy. Sí, Sí. está buena la peli también, está muy buena. Es De Andy como, Warhol, ¿no? Una sí, llamada de Andy Warhol. es una conversación que tiene ella, que es como una actriz que hace de Joan Crawford. Lo llama Andy Warhol para pedirle de que no la pinte a Elizabeth Taylor, de que la pinte a ella. Es un unipersonal, muy divertido. Y no sirvió de nada porque le dirigió a ella. Sí, no sirvió de nada. Pero bueno, eso, recomendadísima la película de Alfredo Arias. Bueno, voy a ver. ¿Y qué? ¿Por qué el drama de ella que es que no camina? No, Fanny, el drama de ella es que ella se quedó muy, muy asociada al peronismo. Ok. Se decía que ella tenía. Después me enteré por mi Por madre y por las gente malas de. lenguas. No, por gente de otra generación, de que se decía que ella era la amante de Perón. Wow. En realidad, ella era la amante del hermano de Eva, de Juan Duarte. Sí. Y en la película se deja vislumbrar, aunque no se dice claramente, de que en realidad ella era la amante de Eva. ¿Eran tortas? Vos mirala y saca tu conclusión. No es que. Eso me pareció a mí que era lo que. Más lo que. Y te Más tenías que que la. comer, y te tenías que comer al viejo. Había que comerse al viejo. Y no creo que. Y bueno, y por eso Fanny termina muy Porque mal. Eva era bastante más joven que él. Sí, era bastante más joven realmente. Pero Y bueno, la verdad que no quiero contar mucho más de la peli, pero sí, da a entender un bien. poco de eso y está buena. Es una parte, y también a vos que te gusta la arquitectura y todo, la ciudad y los cambios de la ciudad, te va mostrando un poco lo que era la Buenos Aires de esa época con los teatros y todo el esplendor y Que lo que es la venía Buenos Aires. Corrientes. Pero está filmada en esta época, es todo blanco y negro. Y está muy bueno, porque hay imágenes de archivo que se mezclan con imágenes del presente. Y se ve Bien. mucho Buenos Aires. Buenísimo. Vamos a la próxima. Próxima, película alemana favorita. Bien. Bueno, cualquiera de Christian Petzold, en realidad. Pero Bárbara puede ser una. Undine. Que es la última que él hizo. Hay otra que se llama Phoenix, Un pero nin con D al final. Undine. Como la ciudad. Undine. No sé cómo es la ciudad, pero es un nombre. Película, a Y ver. sí. Christian Petzold se llama el director. Bien. ¿Y Y por fue un qué le dijiste a él? descubrimiento, porque lo descubrí estando en Alemania, bueno, mirando Mubi, me salían las películas, es distinto el contenido
cuando cambias de cada país, ¿no? Sí. Y además, para practicar un poco el idioma, me puse a ver solo cine en alemán y lo descubrí a Christian Ahí y me está, encanta. Undine. Undine. Es buenísima. Y me hice fan, vi todas las películas que había disponibles de Movie de él en pocos días. Y todas, una me pareció mejor que la otra. O sea, Gata como. Fénix también. Esa, sí. Y casi siempre trabaja con los mismos actores, tiene muchas citas al CIA, a la historia del cine, no sé cómo me. Y siempre sus películas son sobre algún hecho de la historia de su país, ¿no? Como que. Bien. Y son historias de amor en general, casi todas, así, dramas, pero que contados dentro de un momento histórico, ¿no? Que además te muestran un trasfondo interesante. Sí, siempre son como, hasta los post, los flyers son siempre iguales, ¿no? Como el personaje y el nombre, ¿no? Sí. ¿Victoria es de él? No, pero por Victoria sí la vi. La verdad es No, que no es no de él. sé, no, esa no es, no me parece, No, no. esa no, no. Pero como tiene el mismo formato de... De afiche. Sí, esa está buenísima, Victoria. Esa sí la vi. Ahí está. Bien. Acá, y acá se Bueno. puede, acá hay que bajar, te tenés que bajar, no la Y puedes tenés ver que en bajarla. Mubi. En Mubi hay varias, está Bárbara, está Phoenix, hay varias. Ah. No está Undine, que es la última de él, pero se puede bajar. Bien, porque en realidad pero vos viste el Mubi en Alemania con, ah, pero tenés como el link de que sos argentino. Sí, pero te cambia la región y cambia el contenido. Porque Ah, esa bien. allá, en Alemania estaba para verla, pero acá no, hubo varias que ya. Sí. Sí, cambia el contenido. Bien. Bueno, Vamos a la siguiente, a ver. vamos a la siguiente. Video de los 80. True Fate de New Order. Muy bien. ¿Por qué te acordaste de ellos? Porque Video de los 80, porque es una de mis bandas. Que más me gustan, o sea, o que más he escuchado en algún momento. Bien. Y ese video es fabuloso. Es genial. ¿Te acordás cuál Y fue la primera vez que, cuándo los conociste o qué edad tenías más o menos? yo tenía ¿Con True 11 Fade años. empezaste? No, pero la primera vez que los conocí o que me acuerdo de haber escuchado una canción, yo tendría 11 años, 11, 12 años. Bien. Señor, era genial. Bueno, si tenías 10 años en los 80, seguramente, no sé qué estoy haciendo. Seguramente estás ahí metido. Ahí está el video. Del Ese es el video. 87 es. Sí. Bien. Así, y... Ese de los 80, sí. Bien. ¿La cantaste alguna vez? ¿Trataste de cantarla? No, la verdad que no. Otras de New Order puede ser, pero esa no, no. No, pero esa me encanta el video, más que también no creo que no es mi canción favorita tampoco de New Order, nada, pero el video me parece muy divertido y ¿La original. favorita cuál es? Blue Monday. Y creo que. Tampoco sé si Blue Monday, pero en un montón también, decir una favorita. Y. Yo creo que los conocí con Blue Monday en la radio. Ah, Me la mira. grababa 4 o 5 veces. ¿Viste? No sé por qué uno cuando es chico hace eso. Cada vez que escuchaba la radio, apretaba para grabar con el cassette, ¿viste? Sí, tal cual. Porque hay mucha gente me dice lo mismo, ¿no? Que cada vez que la escuchaba la canción la grababa. Pero si ya la tenías Por grabada, las ¿no? dudas de que le pasara algo al cassette. ¿Vos también grababas de la radio? Sí, de hecho hace poco fue muy gracioso porque descubrí unos cassettes que no sabía de su existencia y me puse a escucharlos y son buenísimos, porque además de grabar, no solo grababa la radio, sino que grababa charlas y cosas Ah, y yo sí. hablaba. Sí. Así que tenías un grabador de periodista. No, tenía un equipo, teníamos un micrófono, sí, en realidad Ah. uno chiquitito así,
un equipito muy chiquito, pero que le podías conectar un mic y jugábamos con eso, cantábamos con mi hermano, era como un juego el grabador. Y grababas la radio. ¿Qué escuchabas? ¿Z95? Para Uy, sí, escuchar New es Order. muy. Sí, tal cual. Eso. Sí, después de la radio grababa también música. Sí, Z95, no sé, como muy otra época ya. Y ahora no escucho, bueno, sí, escucho radio, pero escucho radio todo online, digo, ¿no? Y no me gusta, me gusta escuchar radios que o que hablen en otro idioma o que no hablen, que pasen solo música. Sí, es que la radio, por lo menos en Buenos Aires, ahora la radio es como un evento político, ¿no? Las radios son políticas, ya no hay radios de música. Bueno, pasa que ya con el iTunes y Spotify y todo eso, la gente ya no escucha música en la radio. No, tal cual, para, no sé, no escucho radio. No, ya O sea, no. escucho en internet solamente. Pero una radio de Palestina escucho, que pasa música de todo el mundo, no sé cómo nada que ver. ¿Y qué buscas por Spotify o por No, iTunes? en su página, en una página. Ah, y no hay Una página. noticias. No, y no hay noticias, no es solo música y está muy buena la música que pasan. Y después escucho mucho también, ¿cómo es que se llama? Radio Garden. Radio Oh. Garden. Si no la conoces, es una muy buena aplicación. Bien. Son radios de todo el mundo, radios online de todo el planeta y vos ves el mapa y elegís en qué ciudad están separadas por género, digo, puedes elegir el país, el género, todo. Bien. Y así como siempre hablas de cine. ¿Y cómo descubriste el cine? En esa época, ¿cómo mirabas cine? ¿Qué ibas a o no ibas al cine? ¿Cómo empezaste? No, VHS es en mi casa. Mi madre es una gran consumidora de cine, gran, gran, gran. Ah. Y Alquilaban todos los días dos o tres películas y se las veían. sí, cuando nos compramos la videocasetera, que me acuerdo la trajo un amigo de ella de Estados Unidos, que era comandante de aerolíneas, y bueno, compró la videocasetera y mi madre creo que alquilaba el video tipo fin de semana y alquilaba seis películas, no sé, Sí, obvio. salvajismo de estar encerradas. Y llevaba una lista con todo lo que, con todas las películas que veía. Así que, no sé, eso habrá sido lo de la videocasetera, cuando yo tendría también 12 Aparte, años. una lista Die, 10, 10 lista a años. mano, hecha a mano la lista, porque Obvio, obvio, sí, un cuaderno con cada película y la fecha de la obsesiva. película, sí. Así que ahí fue donde descubrí el cine. Estaba bueno eso, porque ¿te acuerdas? Aparte era diferente, ¿no? Porque si vos ibas con tu mamá al videoclub era una manera, y si ibas solo, va, por lo menos yo, y si ibas solo era otra, ¿viste? Porque era como diferente los tipos de películas que podías agarrar o no. Igual siempre había como que cada uno elegía por lo menos una. Ah. O sea, mi hermano una, yo una, mi madre una. O sea, como siempre había un poco de democracia y no como. No es que ella solo agarraba para todos. Y nunca hubo apto para que. Nunca hubo restricciones de edad, tipo esto no lo pueden ver o no sé qué. Siempre veíamos absolutamente todo. Y así te agarraba lo que pasaba era la sorpresa. Y medio que sí. ¿Te acordás de alguna que dijiste, para qué mierda me la hicieron ver? ¿Que No. saliste como medio atormentado? No, no, la verdad que no. No, no, de hecho me gustaba ver las películas, o sea, me gustaba ver películas que sabía que eran Ah. grandes, ¿no? Como que no. A mí me pasó una con. Capaz que te ayudo con esta anécdota. Me pasó con el hombre elefante de Lynch, que yo Sí. tendría la edad que tendría la película cuando salió, tendría, no sé, 10 años, ¿no? Esas cosas, no sé para qué tu padre estás en ver películas de esas. Y la vi, y hasta es que hasta el día de hoy no la puedo ver. ¿En serio? No me animo a Quedaste. verla. Es buenísima. Pero sí, es medio tremenda. No la puedo ver. Es más, y pongo el hombre elefante de David Lynch en Google cuando me la dicen, y veo las imágenes y, Y ay, bam, ya paso. te da cosa. Pero no tenés ninguna historia así.
No, la verdad que no, ninguna de película así medio traumática. Bien. No. No, pero disfrutaba mucho del momento del videoclub y ver películas o ver Era así. buenísimo ir caminando a buscarlas y después andar a devolverlas porque te cagan a pedo, ¿viste? Porque después tenías que Olvídate, devolverlas. éramos socios de tres, además, porque no todos tenían, viste, yo digo, mi madre era muy cinéfila, entonces buscando los videos que tenían mejores películas, porque algunos tenían más clásicos, otros no, viste que. ¿Y de qué barrio? ¿Dónde ibas? ¿De qué barrio? Yo soy de Flores. Ok. Así que iba Fui por de Flores. Rivadavia. No, no, lejos de Rivadavia. Pero más cerca de Gaona. Ah. Pero bueno, sí, eso soy de Flores, pero no, no a los 20 me exilié de Flores. Digo, no, no volví a vivir por ahí. Bien. Vamos a otra pregunta, a ver. Vamos a otra pregunta. Bueno, video de los 90. Unfinished Bien. Sympathy de Massive Attack. Muy bien. Unfinished Sympathy. Sí, que es como un plano secuencia en Los Ángeles y ella va cantando por la calle. ¿Y no, te acordás de algunas de cuál fue la gran diferencia entre los 80 y los 90 en video, en videoclip? ¿Cómo Y viste lo que ese pasa es que yo cambio? en los 80, yo curtí más los 90 que los 80, Sí, digo. bueno, pero Los en los 80 los 80. curtí más de grande que en el mismo Sí. momento, porque tampoco, primero no existía MTV acá, lo veía en los 90 y lo veía en la casa de un amigo que tenía cable, en mi casa Sí. no lo Ah. veía. Entonces, recién. Tenías la trasnoche de ATC, ¿te acordás? Que pasaban un Obvio, yo. programa. Yo Pasaban un programa. las Pasaban un películas en. programa Función de. privada. No, pero tenías un programa en ATC. O como mierda se llame ahora, Sí. que los viernes a la noche te pasaban los 100 videos de del ranking británico. Es verdad que no me acuerdo el nombre, pero sí. No, yo tampoco. Y me los veía todos porque ahí veía todo. Pero Es que eso habrá tampoco no sido. había mucho para elegir, o sea, o veías No. eso o te ibas a dormir. Sí. Y si mis padres se habían ido. Porque había un solo televisor en la casa, me quedaba ahí hasta que volvieran mirando eso. Sí. ¿Los viste acá, Massive Attack, cuando vinieron? Sí. ¿Qué tal te parecieron? Genial, es igual creo que era en un festival, ¿no? Como me quedé con ganas de más, no El, sé. creo que fue el Bue, uno de esos. Sí, me hubiese gustado verlos en, digo, en otro lado, pero sí los vi. ¿Cómo se llamaba el video? Acá, Unfinished Sympathy. Esa, sí, en fin, simple. ¿Cuál era? ¿Cómo me molestan las publicidades del TV? Hijo De YouTube. de YouTube, son una Sí. mierda. Ahí está, ahí este es. Ahí está el perro de las anteojas de sol. Ahí está. ¿De qué año es, te acordás? No. Mira, 97 debe ser por ahí. Bell Watch. Ahí está. Así que bueno. Y bueno, está filmado en un solo plano, genial, y ella cantando. Sí. Bien. Bueno, Bueno, pasemos a esa la es, siguiente. pasemos a la siguiente. Obra argentina. ¿Qué cosa, Obra Argentina? argentina, me imagino que es una obra de arte, ¿no? Argentina. Sí, la que sí, lo que sí Sí, se te da bueno, gana. yo elegí una pintura de Juan Grela, que es un pintor de Santa Fe, que se Sí. llama La Mantequita. A verla. Yo creo que debe haber imágenes en internet. Juan Grela, con doble L, ¿no es, Juan? No, con una No, sola. con una sola. La mantequita. ¿Por qué esa? Porque es muy tierna. Es una pintura, bueno, desde ya que eso hay un montón de obras de artistas argentinos que me encantan y que. Pero esa me parece ¿Te una.
una pintura que cuando la vi en, o sea, me acuerdo mi reacción cuando la vi en el museo en Santa Fe y me gustó mucho. Aparece esta. Esta no. No, no. No, está acá al lado, mira. Ah, no sé si no es. ¿Una de esas? No. No hay ¿Mantequita o muchas. mantequilla? La mantequita. Ah, vamos a poner. Ahí está la mantequita. Acá está. A ver. Ahí te pasó. ¿Y por qué pensaste en él? Y porque es un pintor que me gusta mucho, tiene Esa es linda. sí, tiene. Es grabador también. Sí. Sí, ya te digo, eso era difícil lo de obra argentina porque hay un montón que. Pero bueno, pensé, dije, bueno, esa es una que me gusta mucho y. ¿Y dónde lo viste en Santa Fe? En Rosario, en el Museo de. Sí. Ahí me llegó a ver. Ahí te llegó. Sí. Ah, son bastante diferentes a las que íbamos viniendo a Sí, tiene ver. como varias etapas, Grela. Este es, ¿no? El chico enojado. Es una nena, no es un Una chico, nena enojada. se llama la Mantequita. Bueno, pero puede ser un chico gay. Puede ser cualquier cosa. Ahí Sí. está. Pero está enojado. Es como el pitufo gruñón. Y sí, está ahí en una, pobre. Sí. Bueno, esa elegí como obra argentina. Es muy linda. El 56 es Acuarela sobre Babel. Es tierna, me parece que el nombre ayuda mucho. Digo, como que cuando la ves la pintura y cuando leí el nombre fue tipo, qué amor. Y me gusta mucho igual la obra de Juan Grela. Sí. Bien, te voy a. Ahí está. Así que en Rosario la viste. Sí. Sí, Bien, muy. Rosario que tiene unos Tiene muy lindos buenos museos. museos. Sí, exacto. Lindos museos y es una hermosa ciudad. Bueno, a ver, otra pregunta es obra española. Dale, a ver. Y ahí elegí una obra de Santiago Sierra que se llama Bandera Negra. Santiago Sierra. ¿Por qué? Black Flag o Bandera Negra. Me parece, bueno, me gusta todo. Hay muchos artistas españoles que me gustan también. Pero esa obra en particular me parece muy interesante. Instalaron una bandera negra en el polo sur y una en el polo norte. Ahí está. Y además, bueno, hicieron un registro de sonido, del audio de cada lugar, con eso editaron un vinilo. Bien. Aparte, qué Pero bueno este montaje, ¿no? Una en horizonte, una al revés y sí. una como el polo, ¿no? Están Exactamente. Y muy la buenas obra ideas. es de Santiago pero en colaboración, o por lo menos el que la ejecutó es un amigo mío, el curador con el que trabajé en Berlín, Bien. Lutz, que es el de la foto. Este. Sí, él fue el encargado de ir a poner las banderas al polo sur y al polo norte. Y Bueno, le tocó lo mejor. le tocó la mejor parte. Y bueno, y fue el fotógrafo también, ¿o no? Exactamente, hizo todo él, sí. Y estuvo en la Antártida. Bien. Entonces la obra tiene que ser de él. Santiago Sierra, mío, ladrón. No, bueno, en el arte no. No funciona así porque a veces La idea es, ¿no? es la idea, igual en este caso no sé de quién es la idea, pero digo, bueno, quizás los recursos para ejecutarla los consigue más Claro. fácil
O Santiago. Santiago, no sé. Que, pero Es la este, obra es de. ¿no? Sí, la obra es de Santiago, sí. El que lleva la firma de él. Bien. ¿Y qué, y por qué te había parecido? ¿Y qué fue lo que más te gustó? La captación del sonido. No, me parece interesante el concepto de la bandera, viste, de ir y plantar bandera. Bueno, la bandera negra es la bandera del anarquismo. Sí. Entonces, eso, la conquista, o sea, cuando llegaron a Marte, lo primero que hicieron fue poner la bandera, bueno, es un símbolo muy fuerte, ¿no? Desde Sí. ya. Bien. Me parece una obra. Una Bien. linda obra. Y eso, como estaba la pregunta, obra española. Bien. ¿Sabías que esto, no sé si es verdad, pero está bueno como chisme? ¿Sabías que en unos días, ¿no? Pero muy en el pasado, hubo bandera argentina en California, en Los Ángeles? ¿Los Ángeles perteneció a la Argentina? No, no sabía, no estaba enterado. No tengo. Sí, bueno, en el 1800 algo, Sí. parece que llegó, puede ser después de Belgrano, porque si fuera bandera argentina significó que fue post-Belgrano. Así que en un momento eso fue Argentina. Bueno, Habrán sacado a los 2 días a alguien. sí, llegó a los 2 días. Claro, a los 2 días llegó un señor y la sacó. Váyase de acá. Pero cuentan esa historia. No, no tenía ni idea. Sí. No tenía ni Así que. idea. Pero bueno, si es mentira o no, pero es lindo el cuento. Vamos a la última pregunta. Última pregunta. Bueno, ahí anoté varias, pues no sabía ver. Bueno, hay una que no son preguntas o no entendí bien qué era. Decía casa de playa, casa en la sierra. Sí, una casa en ¿Cuál una es? playa. ¿Qué? ¿Tengo que elegir la playa, por ejemplo? O la O... casa. Ok, no, igual esas eran las dudas. No, después dice Andy Warhol. Sí, una obra de Andy. Una obra de Andy y bueno, sí, Sí, él. él Él como mismo. obra, él mismo, sí, Andy. Me encanta. ¿Por Él. qué? Y porque es como Duchamp, hay un antes y un después o sea, ¿Viste cambió todo. el documental de él, el coso Sí, ese lo de vi. Andy? Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué te pareció? Y me pareció que está bien, está, o sea, desde ya podría estar mejor. Pero bueno, está buenísimo que hay un montón de material de archivo que lo ves a él en esa época. Sí. Está bien. Yo lo que no sabía de él era el tema de la importancia de la peluca. No lo sabía yo eso en él. Viste que habla mucho de la. Hay mucha imagen de la peluca suelta, ¿viste? Alguien que le sacó la Sí, me parece peluca. como que no lo cuidan mucho en el documental tampoco. Como que él, Bueno, no pero sé, es más viste como. real. Está bueno Sí, está eso. bien, está bien. Pero. Y después también me llamó mucho la atención. Bueno, debe ser por una cuestión de tiempo, pero. Toda esta cuestión con su sexo, ¿no? Con su sexualidad. Ya mi filosofía del A, la B y la B, la A, medio Sí. como que ya estaba marcada, ¿no? Él habla como que es asexuado, como no tiene sexo, ¿no? Pero me llamó mucha atención que los amigos de él, tipo los amigos íntimos de él, no sabían qué relación tenía con sus novios o con sus parejas o sus amigos, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención que ni siquiera el círculo íntimo sabía qué era, ¿no? Ni siquiera el hermano del novio, ¿no? Sabía. Sí, bueno, sí. Viste que había como un silencio, ¿no? Como que Y él es que tampoco. era otras épocas en cuanto, no sé, y él era una figura popular Pero aunque todo, y aunque. aunque todo fuera obvio y todo, tampoco, bueno, no sé, acá pasan con un montón de Enrique Pinti, Antonio Gasalla, personajes que Sí. son semejantes locas y nunca se habló, ¿entendés? Nunca se supo nada, nunca se habló de nada, son. O sea, no hay nada que decir, digo, como. No, pero Con me Andy llama me mucho la parece que un poco atención así él, y. porque él siendo tan libre en todo, porque no creo que Warhol se haya
en su obra, ¿no? Además, Sí. su obra es súper homoerótica. Sus videos, hay un montón de material. Sí. Y yo sé que, me imagino que nadie hubiese dicho, ay, Andy, ahora que sos gay no te voy a vender nada. Bueno, pero sí pasaba eso también, y sí, y más una figura de la televisión, y sí, eran otras épocas, cambió muchísimo, por suerte, Sí, y los pero me tiempos, porque la llamó. verdad que si no estás orgulloso de lo que sos, es como que es muy difícil todo. Entonces, pero las grandes estrellas de Hollywood también, en el cine, la mayoría eran gays y no lo No. podían decir. Y, incluso un artista, como vos decís, que vos creés que tiene toda la libertad y aunque su obra parezca sea totalmente Abierta. como abierta, no. Ya la declaración de decir soy esto era como, bueno, Sí, cambia porque tal vez todo. que, bueno, las Polaroid eran directamente material, no sé cómo llamarlo, pornográfico. Sí, bueno, había sexo explícito. Y bueno, él no participaba, pero estaba metido ahí en el medio. Sí. Entonces, uno en la fantasía piensa que cuando el fotógrafo está metiendo cámara, también está metiendo mano, No, está metiendo boca. eso es absurdo. Eso no pasa. No pasa, güey. No, no pasa, eso no pasa. Entonces, bueno, era como medio, bueno, estaba metido ahí Sí, en el ya por medio. estar ahí ya tendría que ser maricón, Andy, por el solo hecho de Y estar sí. Y rodeado de esa sí. gente. Sí, pero ya te digo, eran otras épocas y eso, declararse gay ya era como un boicot contra tu carrera, me parece casi. Porque en realidad, viste, hasta no sé, también en ese momento, no sé si viste el documental de Halston, que también está metido en el medio, el Sí, humorista, lo viste, vi, me encantó. que le comparte. Bueno, ahí la situación gay es otra cosa, ¿no? Es el extremo, ¿no? Sí. Y es más, si compartían situaciones y tampoco, no sé, Andy le puede haber dicho a Helston, che, hola, me gustan los chicos. No creo que Helston le iba a decir nada. Y tampoco se lo mantenía eso. No. No, 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 yo creo que, bueno, primero, es muy difícil la salida del closet para cada persona es distinta. Y Sí. estamos hablando hace cuántos años atrás, por más de que Nueva Sí. York en ese momento estaban todos los gays teniendo sexo en los muelles ahí y se vivió una libertad tremenda, también eran muy perseguidos. O sea, como no es que. No, Heston la pasó bastante mal también. Por eso te digo, no es que decir, viste, no era tan fácil salir a decir soy esto, No. por más, a nadie aparte, ni siquiera entre los amigos, como vos decís. A mí la que me encantó, ya terminamos la de Heston, me pareció increíble la escena del teléfono. Que va el señor a arreglar el teléfono porque no escuchaba y lo abre así y sale todo merca porque tomaba mientras hablaba por teléfono. Sí, es buenísimo. Es genial. Sí, esa me encantó, la vi. Y bueno, y ahí también, tipo, no, no lo cuidan a Helston tampoco los No, para guionistas. nada, para nada. A los 10 minutos ya sabíamos que era pasivo. Sí. Sí, como que esas cosas, no sé si está bueno. En la de Andy me parece que tampoco, no sé, hubo un par de cosas que me parecieron que estaban. Bueno, ahí no sabemos si Andy era activo o pasivo. Eso no quedó claro. Pero Pobre Andy, era más asexuado según lo que él dice. sí. Igual, ¿qué importancia que hay, ¿no? Entre la gente ¿Qué te importa con quién tenés sexo, ¿no? No, pero viste que a su vez, ¿cuánta importancia le dan también en el mundo gay la situación activo-pasivo, ¿no? Lo importante que era marcar, no sé para quién, ¿no? Que Helston era pasivo, ¿no? Pero ¿cuánta importancia hay en las relaciones? Casi que siempre lo primero que te preguntan es eso, ¿sos activo o sos pasivo? Y vos decís, no sé, qué Sí. sé yo. Es muy importante para la gente saber ese dato. Sí, absurdo total, pero sí, pero es tal cual, es un. No. Es la pregunta de Grindr. Es la punta Así de que Grindr. es la primera pregunta que te hacen. Vamos, bueno. Terminamos. Las ¿Qué harás preguntas mañana? terminamos. ¿Qué te ¿Eh? toca hacer mañana? ¿Mañana qué te toca hacer? Mañana trabajo en mi taller y. Estoy, sí, con varios proyectos de esculturas con cerámica. Bien. ¿Con qué estás ahora? ¿Con Y comida todavía?
Estoy más con el canibalismo, estoy haciendo un proyecto que continúo con lo de la comida, pero ya comida más con huesos y carne humana y otras Bien. cosas. Tengo varios, pero o sea, siempre estoy con tres o cuatro cosas distintas haciendo. ¿Y qué estás Tal haciendo vez. como personajes comiéndose entre ellos? No, más que nada son platos con partes humanas. Son como Wow. decirte, sí, Un dedo de un son pie. dedos, ojos, orejas, lenguas en bandejas y cosas. Y después Bien. estoy organizando este sábado se hace en La Chacarita un ciclo que ya es en la sexta edición que hacen de estudios abiertos, ¿viste? Que abren todos los talleres y galerías de arte que hay en la zona. Sí. Invitan a otros artistas también a participar. De hecho, bueno, yo voy como artista invitado a estar en Dulce Estudio. ¿Lo tenés acá? ¿Lo publicaste? Lo Ah, publiqué. Ah, 14 y 15 no. de mayo, acá está. Sí, bueno, el 14 vamos a estar ahí con un ciclo que estoy organizando yo, que se llama Todo por 2.000 pesos. Ah, eso es. ¿Qué es eso? Ahí está, esto. Es. Bueno, Satch es se agrandó Chacarita, que son estos estudios abiertos. Sí, es buenísimo ese lugar. Y todo por 2.000 pesos es el ciclo Ahí que estoy está. organizando, será una vez por mes en lugares distintos de exhibición y venta de obra A desde dos 2 mil mil P. pesos. Sí, como absurdo, algo medio como nuestra realidad, absurdo. Sí. ¿Te acuerdas cuando Y existía todo por 2 pesos? Era genial. era genial. Ahora hasta no sé cómo se llama. No, ya no existe más. Bueno, todos a 2.000 pesos. Todo por 2.000 pesos. Vayan a comprar obras de artistas argentinos. Y ¿Y vos vendés ahí también? yo ¿Se voy a puede poner unas comprar algo por cositas. 2.000 P? Sí, se puede comprar algo mío por 2.000 pesos. Y también de todos los artistas que somos como nueve en esta edición. Esta máscara vale 2.000 P? No. Esa máscara no está a la venta. No, y desde ya que no van a ser las mismas obras Había que los algo artistas por venden en otro lado, pero por 2.000 pesos alguna cosita van a ver. O sea, ahí está. dibujos, va a haber fotografías. Bien, ahí El está. flyer está en la página del Unfard, está de la revista. Eso, por eso lo había visto ahí. Ahí Ahí está, lo están los siento. nombres y todo. ¿Y la dirección cuál es? Es Lemos 299, es una esquina muy linda en Chacarita, Lemos y Santos Dumont. Bien, Lunfardo. Bueno, me voy a dar una vuelta entonces el Sí, sábado. querés darte una vuelta, es de 16 a 20. Ahí está. Sí, es la posibilidad de poder conseguir obras de distintos artistas a un precio ridículo. Es más Bien. una performance que una feria. Esto es, acá está, leemos 299, ahí está. Sí, ese es el Dulce Estudio. Bien, ¿cuál es Lemos? Me suena Lemos 299. Mira, es muy cerca ahí de Corrientes. ¿Es donde está enfrente de la cancha nueva esa de? Está a la vuelta de Corrientes y Dorrego, ponele, como muy cerca. ¿Es la esquina de la esquina esa que está enfrente del coso de arenas? ¿Algo de arena? No. Ahí es. No. El estadio nuevo ese que hicieron. No, 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 no es ahí, me parece. Ah, ok. No. Bueno, entonces Bueno. nos veremos el sábado ahí. Dale, genial. Bueno, y gracias por la invitación. De nada. Y nos veremos Estuvo pronto. divertido y nos vemos pronto. Muy bien. Éxito con el programa. Gracias, gracias a vos. Chao. Bueno, chao. Adiós. Chao, chao. Chao.